Anoche a la 1 de la mañana nos impactó el huracán de forma horrible, horrible. Muchos árboles se nos cayeron y voló. Mire aquí todos estos techos, todos estos nos los tiró el aire. A la 1 de la mañana empezó lo feo. Eran unas ráfagas fuertes, que se venía la ráfaga y se iba y se venía y se iba. Y la lluvia, empezaba la lluvia fuerte, fuerte, fuerte. Horrible estuvo, muy feo. A ver, chavo, mira, así está la carretera. Yo creo que no va a haber paso, no vamos a tener paso aquí en, aquí por este San Antonio, ya para llegar a Cuauhtepec, mire, para que le vayan checando. Yo creo que no vamos a tener paso, se va a cortar, ya se cortó la carretera, mire, para que le vayamos checando. Se tiene Nos encontramos ya en lo que es el municipio de San Marcos, en la cabecera del municipio de San Marcos, donde podemos ver pues que el viento derribó pues algunos negocios, algunos árboles, algunas láminas aquí sobre la calle principal de aquí de San Marcos, algunos techos, láminas galvanizadas que han sido pues derribadas por el viento de este huracán John. No tenemos cómo salir pues hacia la calle, como es calle cerrada. La única manera de salir es por aquel lado pues, pero allá es donde siembran pues, ya sale uno a carretera, pero caminando. Empezó a las 6 de la mañana, en el transcurso de la noche no había nada. Ya como a partir de las 6 de la mañana el agua empezó a crecer. Le digo que esta agua es la que viene de acá de Mojiliaca. Tenemos miedo de que se vaya a salir, pues Dios no quiera, así como pasó cuando lo dijo Ingrid Manuel. Aquí antes no había nada, pues aquí nadie vivía. Y todo esto se llenó de agua cuando pasó. Thank you.